O el hijo no quiere fruto del padre. Hey. Nosotros, gloria a Dios, tenemos que ser. Aleluya. Y bien dijo nuestro hermano Ramón, tenemos que andar como él anduvo. Amén. El que ama va a seguir las pisadas de su padre. Va a hacer lo que su padre le enseña a través de la palabra. Aleluya. Por eso que Dios nos ayude. Aleluya. A dar fruto, hermanos, de nuestro padre. Aleluya. Ustedes, en el libro de los Salmos nos habla que fuiste preñado, dice. Aleluya. Y dio a luz. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que dar frutos. Amén. De nuestro Padre. Si no damos frutos de Dios, entonces damos otro fruto. Como le dijo Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de su padre hacen. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y el diablo, usted sabe que él no tiene misericordia. Él no tiene amor. Él, si le ve al hermano ahí tirado, va y le pisa la cabeza. No les niegue la mano. Pero Dios no es así. Bendito Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es un Dios de amor y de misericordia. ¿Cuántas cosas tan profundo es el amor, hermano? Que a veces nos falta entender. Aleluya. Si hablamos un poco del amor, decimos, no, ya el pastor se está torciendo. Ay, poder. Poderoso nuestro Dios. Porque a nadie le gusta que le hablen del amor. Soberano. Porque eso es lo que nos falta, hermano. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Si entendiéramos el amor de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Usted va a ver. En el libro de los Gálatas nos habla del fruto de la carne y del fruto del Espíritu. ¿Y qué es el primer fruto del Espíritu? Aleluya. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El primer fruto es el amor. Amén. Después viene el gozo. Gloria a Dios. Uno se goza cuando es salvo o no se goza. Amén. El salmista David perdió el gozo de la salvación y dijo, devuélveme el gozo de la salvación. Bendito Dios. Aleluya. Ay, poder. Pero cuando uno está seguro, aleluya, que es salvo, se goza. Bendito Dios. Aleluya, pero cuando estamos tristes parece que estamos pensando. Hijo de Dios. Poderoso. Gloria a Dios. No le pregunto, ¿usted es salvo? No, Dios lo sabe. Ay, poder. Aleluya. Que el Señor nos ayude. En esta tarde, hermano, pasamos al agradecimiento. Está nuestro hermano Daniel con su gratitud. Bendito Dios. Lo que el Señor ha puesto en su corazón. Gloria a Dios. Gracias. La madre iglesia con la paz. Amén. Gloria a Dios. Señor, por estar un día más en tu casa de oración. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por poder ver el rostro de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Amén. Gracias, Jesús. Agradecido con el Señor, hermano, porque hoy el Señor nos da la oportunidad de poder estar en la casa del Señor, amén. Y bueno, hoy meditaba mientras estaba acá, cuando vine a la mañana, amén, que estuve hablando un rato con el pastor ahí mientras tomaba unos mates, amén, y la palabra que el pastor me compartió, amén, que decía que nosotros no nos tenemos que cansar de hacer el bien, amén, alabado sea el nombre del Señor. Y bueno, eso me quedó, hermano, porque yo venía meditando, orando al Señor por ahí, bueno, y el Señor me terminó confirmando por hablando mientras hablaba el pastor, el Señor así en su misericordia, amén. Como decía, del amor, amén, no es fácil, alabado sea el nombre del Señor. Pero nosotros somos la luz de este mundo y necesitamos ese amor realmente de pedir al Señor, amén. Yo todos los días le pido al Señor, batallo conmigo mismo, amén, alabado sea el nombre del Señor. Porque si no, como dice la Biblia, mi cuerpo en servidumbre, no puedo amar a usted, no puedo amar al prójimo, amén, alabado sea el nombre del Señor. Pero bueno, hermano, esto. Siempre que venimos a la casa del Señor, siempre el Señor nos está hablando y siempre estamos aprendiendo algo. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Los años dentro del Evangelio no nos van a salvar. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros no ponemos por obra la palabra del Señor, a veces no es fácil amar a los hermanos, a las hermanas, amén. Porque muchas veces cada uno tiene su personalidad, alabado sea el nombre del Señor.
Pero ahí donde nosotros tenemos que orar por el hermano y por el hermano. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Yo esto lo digo, hermano, porque también a mí muchas veces me ha costado, bendito sea el nombre del Señor. Una vuelta, hermano, cuando yo estaba trabajando en la obra del Señor, me dolió mucho lo que un hermano me hizo, que me dejó de lado, me abandonó, amén, alabado sea el nombre del Señor. Y me dolió tanto, hermano, que yo iba a la congregación, hermano, y como que no lo podía mirar, bendito sea el nombre del Señor. Mi esposa es testigo que una vuelta me volví de la iglesia, bendito sea el nombre del Señor, me caminé como 60 cuadras hasta la estación porque, hermano, no podía soportarlo, amén, bendito sea el nombre del Señor. Capaz que ese hermano seguía sirviendo a Dios, pero yo no podía, hermano, avanzar. Entonces tuve que humillarme con Dios y empezar a decir al Señor que yo no podía más con eso que tenía en mi corazón, y el Señor empezó a limpiarme, amén. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Todo es posible, amén, alabado sea el nombre del Señor. Mientras nosotros, como dice el pastor, mientras nosotros dispongamos nuestro corazón, amén, y nos despojemos también, como decía nuestro hermano Ramón, de las cosas de este mundo, amén. Muchas veces por ahí pensamos que es imposible, pero no es imposible, para Dios no hay nada imposible, siempre y cuando nosotros abramos nuestro corazón al Señor, amén. Quisiera cantar dos coritos, quisiera invitar a mi hija, amén, que me está acompañando, amén, alabanza al Señor. ¡Aleluya! Bendito Dios, poderoso nuestro Dios. Aleluya.
Pero los hijos de Dios nunca se cansan de hacer el bien. Aleluya. Porque obedecen su palabra. Amén. Aleluya. No pagan mal por mal. Soberano. Aunque le paguen con mal, usted siempre pague con bien. Amén. Tenemos que marcar la diferencia. Amén. Bendito Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que contrarrestar esas cosas. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Para que la luz sea alumbrada. Poderoso. Porque somos la luz del mundo. Aleluya. Pero que el Señor nos ayude en estos tiempos. Amén. Estamos viviendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Está nuestra hermana Lucía con su gratitud. Bendito Dios. Aleluya. Usted no pierda la comunión con el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Delante de su presencia, alabando y glorificando su nombre. Y bueno, muy bueno, como decía el pastor, muchas veces tenemos que perder. ¿Sabe, hermanos, que amén. Yo les comentaba a ustedes que mis patrones me obligaban a que yo me ponga la vacuna? Y gloria a Dios, yo le hablé que yo no me iba a vacunar porque confiaba en Dios. Y que si tenía que partir, que partiera. Pero glorioso Dios. Tenía a Dios que, bueno, el patrón es doctor, y yo le decía, quizás yo soy una ignorante a todos sus estudios, pero yo creo a Dios desde mi juventud. Gloria a Dios. Y pase lo que pase, y bueno, que iban a, me decía, bueno, vamos a tomar medidas. Y hermano, ahí se ve el cristiano real. Bendito ahí Dios. Ahí se ve el cristiano verdadero cuando dice la palabra de Dios que seremos probados como oro en el crisol. Y gloria a Dios, me dieron hasta el día lunes y a martes. Y yo confiando en Dios le decía, él es ateo, y le decía como en el tiempo los primogénitos caían muertos, los hijos de gloria a Dios de Egipto, y el pueblo de Dios era guardado. Y así lo poderoso nuestro Dios. Y bueno, así empecé a hablar con este joven. Y bueno, yo le dije que yo le quería mucho. ¿Sabe, hermano, que este trabajo hace tiempo que quiero dejar y no lo puedo dejar? Gloria a Dios, porque yo me encariñé con las niñas en el cual son parte de mí. Y les poderoso dije nuestro Dios. Yo le amaba a ellos, pero que si tendría que tomar alguna medida, que estaba dispuesta, pero que no iba a seguir la corriente de este mundo. Gloria a Dios y gloria a Jesús. Pasaron los días y gloria a Dios, cuando partió mi cuñada me decía, él se enojó tanto. ¿Vieron, hermano, que ustedes vieron los videos donde que se pegaban las cosas por los brazos a las personas? Bendito Dios. Yo había publicado en mi estado una mujer de la República Dominicana, y sabe que a mi tía le habían puesto la vacuna, y el nieto le dijo, a ver, abuela, vamos a probar por vos, a ver. Y sabe, hermano, que de mi tía se pegaban las cosas. Entonces yo le dije, no es mentira, porque mi tía es la persona mayor y no van a mentir. Y bueno, y mi patrón, como que el diablo tomó su vida. Y justo estaba hablando yo que partió mi cuñada y sale la esposa y se ve que algo la habló y bueno, me pidió perdón. Hermano, yo viajé, gloria a Dios, al lugar del sur. Bendito Dios, confiando en este Dios de poder. Amén. Y por eso le digo, Dios va a poner nuestra fe en confianza en Dios. ¿Sí? Bendito Dios. Si vamos a titubear, aleluya. Si vamos a cavildar en este tiempo que nos toca vivir, vamos a ser probados como oro en el sol. Poderoso, y se va a ver los verdaderos. A esa agenda, Rabakamanai. Vamos a ver los verdaderos cristianos en este tiempo. Hay poder en Cristo. A esa agenda, Rabakamanai. Hermano, cuando volví, gloria a Dios, estábamos, apenas llegué ese día al mediodía, estábamos almorzando con mis patrones. Y me preguntaron cómo me fue, gloria a Dios, y yo le hablé y le dije, tuve que hacer, gloria a Dios, un convenio, gloria a Dios, con la gente que está en mi hogar, gloria a Jesús. Y me dice, ¿y hasta cuándo va eso? Y dije, hasta diciembre, y hasta diciembre trabajo. ¿Sabe, hermano, que a mí me costaba decirle, pero en ese mediodía tomé la autoridad de Dios y le dije, hasta diciembre me quedo? Hermano, mi patrona lloraba, ¿sabe que lloraba en la mesa? Lloraba, gloria a Dios. Y yo le decía que no se preocupe, que yo no me moría, pero que yo tenía que tomar la decisión. ¡Poderoso! Yo tomé la decisión de servir a aquel que me llamó un día. Gloria a Dios, que no me llamó el hombre, no me llamó la mujer, alabado sea su nombre. Y que tengo que salir de este encierro, porque no podemos seguir encerrados entre cuatro paredes. Tenemos que llevar la palabra de Dios, donde hay la verdadera necesidad. ¡Gloria a Dios! Nosotros estamos aquí recibiendo cada día el pan y llenando nuestra,
vida espiritual de Dios y de Dios y de Dios, que es tan bueno, pero tenemos que salir a los campos donde está la necesidad realmente. Gloria a Dios. Aleluya, tenemos que llevar fruto digno de arrepentimiento, dice la palabra. Pero tenemos que llevar frutos también, no podridos, porque ya lo estamos pudriendo muchas veces de tantas bendiciones que estamos recibiendo. Mientras la humanidad merece a su casa, la batalla, poder de Dios en esta noche. Gloria a Dios en esta noche, aleluya. Gloria a Dios, tenemos que salir donde hay necesidad. Gloria a Dios, estamos aquí para estar discutiendo. Aleluya. Aleluya, mientras Cristo derramó su sangre, él aquel que murió por mi pecado, por su pecado, pero también derramó su sangre a Dios. Por aquel que está en un aire, en un desastre, la saqueta. Nosotros tenemos a quien clamar, nosotros tenemos a quien gemir. El mundo no tiene lo que tú y tú sacas de la batalla. Tú tienes palabra de vida, palabra de aliento, que día tras día Dios está hablando, Dios está hablando. Gracias.
servicio de la comunidad. Se le santo, le le santo. Las ofrendas son voluntarias. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, Señor. Bendito, Señor. Oh, la más se debe ser. Gloria. Oh, gloria al que amado Padre eterno Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, queremos darte las gracias, Señor amado, pedirte en esta hora, Señor, que tú bendigas, Señor, los diezmos, las ofrendas, Señor, de los que lo hacen de corazón, Señor amado, que tú bendiga y prospere tu obra, bendiga los anexos, Señor amado, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, tu palabra dice, Señor amado, Jehová mi pastor, nada me faltará. Amén, gracias, Señor. Hace la de corazón, que cuando al cielo se abre, se responda con amor, que no te quede dolor. Cuando andando pecado, yo bendice a la toda alegría y me da lo que te doy. Asiento, ya vamos al mensaje. Gloria a Dios. Aleluya.